pues como iglesia invocamos siempre la misericordia de Dios y sobre todo su bendición para estos acontecimientos, ¿verdad? Sobre todo el poner la primera piedra de un templo, ¿verdad? Es poner la base, el fundamento de nuestra fe, porque nos acercamos a este Dios que es la roca firme. Sabemos que como iglesia pertenecemos a la iglesia que Cristo ha fundado, una iglesia que viene pues desde la sucesión de los apóstoles, ¿verdad? Y ha sido Dios quien ha querido establecer la vida comunitaria, la vida de iglesia. Y por eso llena de alegría ver a estos hermanos nuestros aquí reunidos con ese entusiasmo, con esa alegría, confiando en el Señor de que esta obra pues es de Dios. Y como Él la inicia, pues sin duda tendrá buen fruto. Primero que pues sentirnos iglesia, sentirnos parte de esta iglesia. Sin duda los hermanos de esta comunidad tendrán también ese deseo de que hayan personas generosas que les puedan apoyar, ¿verdad? Porque no es una obra pequeña, es una obra grande y es una obra de Dios. Tendrá la necesidad sin duda de que les apoyen, quizá con la oración, que sin duda eso piden ellos, y también con lo material, ¿verdad? Que puedan apoyarles, ¿verdad? Tantos materiales que se utilizan para una obra, y sin duda ellos tendrán el deseo de que los vecinos o personas de buen corazón, cristianos, católicos, pues puedan también acompañarles generosamente. Precisamente hoy en la mañana pues escribí algo ya ahí en el Facebook, ¿verdad? Sobre estas fechas, ¿verdad? Que son tan importantes, pero sobre todo poder tomar un momento para decirle a Dios gracias, ¿verdad? Solo gracias. No podemos quejarnos, ¿verdad? O caer en esa tentación de decirle al Señor, ¿por qué nos pasó eso este año, verdad? ¿Por qué vivimos esto? ¿Por qué la muerte de un ser querido? ¿Por qué la enfermedad? Sino solo decirle al Señor gracias, ¿verdad? Porque es Él quien tiene el curso del tiempo, el curso de la historia. También es Él quien tiene nuestra vida en sus manos, ¿verdad? La vida depende de Él. Obviamente la muerte no, pero la vida sí, depende de Dios. Y por eso a Él se la debemos animarles a poner las bases en este inicio de año que estamos por empezar, ¿verdad? Para que sea Dios quien tenga en sus manos nuestros proyectos, nuestras metas, pero sobre todo que habite Él en cada corazón, ¿verdad? Que ese sea el deseo de que Dios siga reinando en cada corazón desde el inicio del año para toda nuestra vida y nuestra existencia. Pues estamos muy entusiasmados pues con este momento, pues porque para nosotros siempre ha sido un sueño de esta comunidad de construir pues este templo que tanta falta nos hace. Tenemos, gracias a Dios, una comunidad muy numerosa, pues, ¿verdad? Y a través de los medios de comunicación esperamos pues que los corazones, pues, va de los hermanos que pueden ayudarnos, pues, ¿verdad? Enviándonos materiales o hablando con un miembro del comité para que podamos nosotros, pues, ¿verdad? Continuar con esa construcción, porque solamente estamos iniciando. Especialmente lo que es block, cemento, hierro, arena, piedrín, ¿sí? Es lo que necesitamos, y también pues va, tenemos que hacer un relleno acá de aproximadamente unas 20 camionadas de tierra, pues que también es lo que necesitamos. Y como le digo, a través de estos medios que son tan escuchados en todo el departamento de Santa Rosa, esperamos pues va que más de algún hermano o más de un hermano pues va, nos vea, nos escuche, y Dios toque su corazón para que podamos solucionar estas necesidades que tenemos en nuestra comunidad. Primeramente Dios, eso es lo que todos soñamos, eso es lo que todos esperamos, pues va, porque muchos estamos, como le decía al principio, muy entusiasmados pues con lo que se está iniciando. Y entonces la gente a pesar de la pobreza, pues, ¿verdad? Pero muchos hermanos vienen, aquí hay 10 quetzales, aquí hay 15, aquí hay 20, aquí hay 50, aquí hay 100 quetzales, y así es como hemos ido, pues, va sumando estas cantidades para hacer la inversión que hasta ahorita llevamos, pues, ¿verdad? En Corona 2, precisamente vecino con la colonia Los Conacastes.